visto aquí en el evento Orbit, la sonrisa perfecta como la que tienes. Ah, Dios mío, muchas gracias. ¿Qué te saca una sonrisa a ti en tu día a día? Pues la verdad, muchísimas cosas. Mucha gente me hace reírme a menudo porque yo me río siempre por todo. Pero no lo sé, mis amigos, mi familia. Realmente no hay momentos específicos, da el caso, pero estoy sonriendo casi todo el día, o sea que... ¿Estás nerviosa por irte ya a Lisboa? Que queda nada, queda muchísimo para... Pues la verdad es que estoy bastante nerviosa porque además, no sé, los veré allí, hace tiempo que no los veo, tengo muchísimas ganas de verles, entonces pues no lo sé, la verdad, que tengo muchas ganas de verles. ¿Has hablado con ellos recientemente? ¿Les has dicho...? No, o sea, yo con los dos hablo bastante, con Amaya sobre todo hablo un montón, pero esta última semana no he querido hablar mucho con ellos, que le dije a Amaya suerte y todo ayer, pero no hablar mucho porque ellos ya tienen que tener lo suyo y no es plan tampoco de ir agobiando. ¿Vais a estar con ellos en la Green Room o todavía no sabéis si vais a estar? Es que no tengo ni idea, molaría muchísimo estar en la Green Room, pero creo que no va a ser el caso, por eso digo, pero estaría muy bien, no lo sé realmente. Eso, sabemos que la canción tiene muchas posibilidades, puede ir muy bien, confiamos en ello. Yo confío muchísimo. Plenamente, no me imagino que confías en la canción. ¿Os hubiese gustado también estar vosotros en esa situación? Estamos aquí ahora en Madrid tranquilamente, ¿os hubiese gustado estar allí ahora mismo en Lisboa? ¿A lo malo? Claro que sí, pues todas las opciones son buenas realmente, o sea, si también la gente votó por nosotros, pues es bastante guay. Sí, hubiera sido guay, pero creo que ellos son una muy 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 buena opción y son increíbles, o sea que... En caso de que no queden, bueno, en un puesto del 15 para arriba, en caso de que no queden así, ¿qué les dirías tú por su amiga? Les queda una carrera muy larga por delante. O sea, en el caso de que queden del 15 para arriba. Para abajo. Okay, claro, para abajo. Porque tienen una carrera, son muy jóvenes como tú, una carrera larguísima por delante y esto tampoco puede suponer... Sí. Bueno, sinceramente no creo que les suponga nada, sinceramente, porque yo creo que ellos tienen que ser conscientes de todo el trabajo que han hecho, de todo lo que se han esforzado y se van a esforzar, de lo bien que lo están sintiendo y lo bien que lo están haciendo. Entonces creo que, obviamente, al final si hay una posición es porque te tiene que importar, pero no creo que a ellos les importe mucho, por lo menos a nosotros no nos importa mucho, por lo menos a mí no me importa nada. Y creo que van a quedar en muy buena posición y si no lo quedan, es que ya han ganado, para mí ya han ganado y para ellos también, o sea, no sé. Con todo lo que habéis logrado, habéis ganado yo creo que todo. Pues sí, la verdad es que sí, pues sí, la verdad es que sí, cada uno ha ido creciendo ahora y nos estamos viendo todos. Yo estoy muy orgullosa de todos ellos. Aitana, te tengo que preguntar por tu vida personal, por Cepeda. ¿Qué te pasó el otro día en la radio que te equivocaste con Luis Cepeda? Explícanos. Pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Me ha pasado ya más veces. Pues no tengo ni idea, no sabría qué decirte exactamente porque no lo sé. De repente pues estaba pensando en Roy y Luis y pues me salió Luis y Cepeda. Porque como siempre llamo a Luis o Cepeda, al final me tuve ahí con él. Yo qué sé, se me fue y ya, pues mira, fue gracioso. Sí, la verdad es que sí, luego pensé, verás, pero bueno. Mira, hemos visto que eres una de las cantantes ahora en Instagram que más seguidores estás teniendo últimamente en redes y demás. Me imagino que también para ti un logro, ¿no? Haber subido de ese nivel tan espectacular. Pues la verdad es que, bueno, yo cuando me levanté el día que tenía 1 millón, primero lo supe por mis amigos de mi familia, que por no entrar a Instagram y verlo. Me pareció increíble, pero es lo que digo, ya me pareció increíble cuando yo salí de la academia y vi que tenía 300 algo mil y me quedé flipando en cuanto a que no nos lo esperábamos para nada. Entonces yo creo que la gente que ha estado ahí desde el principio es muy importante también, y la que se está uniendo ahora. Entonces pues yo me siento muy orgullosa, no quiero pensarlo mucho porque también es muchísima gente y también tengo que tener cuidado a veces de lo que cuelgo, pero bueno. Cuéntanos un poco de tu futuro musical, ¿qué tal, cómo llevas el disco que estás preparando? Pues el disco que estoy preparando, yo acabo de llegar de Los Ángeles hace seis días, y allí, pues de allí me he traído bastantes canciones que he compuesto junto con otros compositores en diferentes sesiones de composición, que vamos, que no fui a Los Ángeles para ver Los Ángeles, sino que fue para trabajar. Y ahora pues tengo que sentarme con gente de Universal para mirar qué canciones nos quedamos. Claro, es que no he pasado por Universal todavía, estuve haciendo los conciertos de Primavera Pop, estuve haciendo promoción en Barcelona, entonces pues todavía no tengo ni idea, no sé fechas ni nada, pero supongo, eso sí que lo hemos más o menos hablado, el primero siempre va un single y luego va el disco. Entonces el single yo creo que no sé cuándo saldrá, pero saldrá bastante más pronto que lo que va a salir el disco. No sé si puede ser. Pues entonces puede ser, sinceramente no tengo ni idea, no creo que sea por verano en cuanto a julio o agosto, pero no tendría mucho sentido, pero podría ser también. O sea que si es, yo creo que puede ser que sea a finales de junio. ¿Te gustaría hacer alguna colaboración con algún cantante?
A mí me encantaría hacer muchas colaboraciones, pero sé que va a ser muy difícil. Me encantaría hacer una canción con Pablo Alborán o Pablo López, pero eso es básicamente imposible. Pero bueno, es muy guay, sí, sinceramente.